nombre es David Fabián Molina Gómez, pertenezco al departamento de soldadura, soy JU en la UET de Piezas Móviles. Esta fundación, de la cual yo soy fundador, nace a raíz de querer transformar, querer soñar en servir y en hacerlo de una forma desde el campo, ¿cierto? Nos cansamos de juzgar, de criticar y de señalar porque otros no hacían cuando nosotros tampoco hacíamos nada. Y ahí tomamos esta decisión de ponernos la camiseta y meternos a la cancha. Ahí empezamos nosotros a transformar y aportar nuestro granito de arena para hacer algo diferente. Trabajamos como el núcleo familiar, como eje fundamental del ser humano, en el cual abordamos todas las partes, ¿cierto? Los niños, jóvenes, adultos, adulto mayor y adicional tenemos otra parte que es el habitante de calle. Desde los niños tenemos grupo de niños en la fundación, hacemos terapias, pero todo lo que nosotros hacemos va ligado a la reconstrucción de tejido social. Desde la recreación, desde los trabajos deportivos, desde las terapias, todas las actividades ligadas a la fundación van en la reconstrucción de tejido social. Lo mismo pasa con los jóvenes. Tenemos grupo de jóvenes, tenemos terapias para ellos, tenemos psicólogos. Hoy con ellos estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde la parte emocional. Si bien entendemos y sabemos que hoy es una problemática mundial, de las cosas más grandes que tenemos, y la enfermedad silenciosa que hoy más nos está cobrando. Por eso le apostamos mucho a eso, a la salud mental. Con los adultos tenemos grupos de charlas acá, tenemos terapias, hay grupo de oración. Tenemos psicólogos también para ellos, hacemos encuentros de pareja, encuentros de familia. Pandemia, un día decidimos en la familia salir a compartir una comida que nos quedó, ¿cierto? Al primero que nos encontráramos, resulta de que cerca de mi casa encontramos un señor con unas condiciones muy tristes en las cuales estaba carente del alimento ese día y el primer día hicimos esa comida. El segundo día repartimos 15 alimentos al habitante de calle y de esa manera fuimos subiendo. Al final terminamos repartiendo un promedio de 400 platos de comida al día. Lo más bonito de esto es cómo lo hicimos. Nosotros empezamos a sensibilizar a la gente y a tocar los corazones. Esto lo hacíamos con todas las comunidades. Lo único que nosotros aportábamos era la coca plástica. Entonces no solamente teníamos un gesto con los habitantes de calle, sino que sensibilizamos el corazón de las personas a que se unieran a querer servir y compartir. Un gesto que hoy todavía llevo en mi corazón. En las redes sociales tenemos, en el Instagram aparecemos como Compartir Sonrisas 2020 y en el Facebook Fundación Compartir Sonrisas 2020. Ese es nuestro logo de la fundación. Y adicional también quiero invitarlos a que hay muchas formas en cuales, de cómo se pueden unir, cómo se pueden vincular y cómo poder servir. Si lo quieren hacer desde la fundación, bienvenidos, las puertas y el corazón de nosotros siempre abiertos, pero también a quererlos invitar a que servir, a que tener empatía por el otro, es cuestión de decisión. Muchas gracias a todos por querer ver y invitarlos también a compartir este video, sobre todo agradecerles a Gente Renosofasa, hoy desde el corazón, porque es algo como lo llevamos en el rombo. Quererlos invitar a todos ustedes a que hagan parte de este gesto, de esos gestos bonitos de amor que estamos teniendo en Renosofasa y seamos multiplicadores para que otras muchas personas vean, conozcan y se animen. Muchas gracias.